Triste, o sea, mal. Creo que el partido lo teníamos, si bien no fue de lo mejor, en el segundo tiempo creo que logramos ponernos en ventaja, tuvimos dos o tres contras, se hizo muy friccionado el partido, me parece que no fue un buen partido, pero nos habíamos puesto en ventaja y metemos un gol a los 52, nos meten un gol a los 53, hay mucho mérito de ellos y mucho error nuestro. Mal por eso, después el partido fue duro, trabado, pero te repito, cuando metimos el gol, después tuvimos tres o cuatro para liquidarlo y no estuvimos finos. Gonzalo, hasta los 48 del segundo tiempo están 1-0. Digo, ¿qué pasó? ¿En qué momento se descontroló todo? Me parece que hubo algunos fallos que hicieron que el partido se fuera de lo normal. En la expulsión del central nuestro, el Lehmann le dice que hay agregación del 18 al 6 y echa los dos. En una contra nuestra, centro pega en la mano, el Lehmann levanta la mano y él hace seguir la jugada. Yo le reclamo eso, en ningún momento le falta el respeto y me echa. Me parece que, a ver, el segundo gol de ellos no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo, pero son todos factores que después influyen en el normal desarrollo del partido. ¿Qué te dijo? ¿Te explicó el árbitro por qué te expulsó? Nada. Le puse la roja y nada más, pero no le dije más que eso. Le dije lo que estoy diciendo sin insultos, sin nada. Me parece que hay cosas que alteran el desarrollo del partido. Si bien está aficionado, se tiene que poder el asistente. Fue una agresión clara de un jugador a otro y lo expulsan los dos. Después hay una mano en el borde grande, sigue. Después me parece que hubo cosas. En el primer tiempo hay un avance de Pecoraro y lo cortan en el borde grande y no le sacan amarillo. Después disputan una pelota a tres jugadores y sacan amarillo a los 10 minutos del primer tiempo. Condiciona el jugador y me parece que una falta mucho más normal de lo que había sido la otra. Pero bueno, no es culpa del árbitro el resultado. Cuando nos pusimos 2-1 en el minuto 52, no nos pueden meter un gol como nos metieron, sacan centro cruzado y que entre jugar solo, no. Eso es todo. Estaban festejando todo. Todo mérito nuestro, eso, no mal. O sea, error nuestro, falta de concentración, esa pelota no tiene que haber salido el medio, y si salió el medio, es última pelota, tenemos que defenderlo con uña y diente.